días, mi nombre es David López, somos de Tercero A. Hoy les vamos a hablar sobre el Día Mundial contra las Drogas. Cada 26 de junio se celebra el Día Mundial contra las Drogas. Las drogas no son un juego, afectan a tu vida y a tu cuerpo. Decía tu vida y no a las drogas. Gracias. Buenos días, comunidad WERS. Hoy les voy a hablar sobre el Día Mundial de la Lucha contra las Drogas. El Día Mundial de la Lucha contra las Drogas se celebra el 26 de junio. Así lo proclamó la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. El 7 de diciembre de 1987, las drogas ilícitas representan un peligro para la salud de las personas alrededor del mundo. Es necesario que las drogas estén bajo vigilancia, ya que afectan especialmente a jóvenes y a niños. El consumo de las drogas genera diferentes efectos en el sistema nervioso, alterando el rendimiento físico, en el estado anímico y la conducta, y principalmente afecta las relaciones familiares. Por esta razón debemos decir no a las drogas. Gracias. Cuídate, que no te cuidaré. Quédate en casa. Buenos días, maestra, padres de familia y compañeros. Día Internacional de la Lucha contra el Uso de Drogas. En este Día Internacional tiene como objetivo crear conciencia sobre la importancia para evitar el consumo de drogas en nuestra sociedad a nivel mundial, cuyas consecuencias acarrean numerosos problemas para las personas a nivel físico, psicológico y social. Causas: presión de compañeros, el sufrimiento emocional, las depresiones, el estrés. Gracias por su amable atención. Buenos días, mi nombre es Erika Ceballos y pertenezco al Tercero A. Hoy les voy a hablar sobre el Día Internacional de la Lucha contra las Drogas. Fue aprobado por la ONU el 7 de diciembre de 1987 y por eso se lo conmemora acá el 26 de junio de cada año. Las drogas son las enemigas del futuro y la esperanza. Por eso cuando luchamos contra ellas, luchamos por el futuro. No debes consumir drogas porque te hacen mal o te pueden llegar a matar. Las drogas te ofrecen su mundo, algo que no existe y no es real. A cambio destruyen el tuyo, tu familia y salud. Fuiste creado para ser un triunfador. No dejes que las drogas te arrebaten los sueños. Cuando las utilizas, te alejas de lo que Dios quiere para tu vida. Felicidad, bienestar y sobre todo salud, y que tu salud siempre esté completa. Por eso, te invito a que vivamos una realidad llena de bendiciones. Di no a las drogas. Sin drogas vas a estar mejor, te lo prometo. Gracias.